El vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, recibió hoy de la organización Amigos del Lago de Atitlán una estrategia para la contención de la contaminación del referido cuerpo de agua, amenazado hoy por el vaciado de aguas residuales en su masa. El documento fue entregado durante el seminario Xocomil Científico, con Atitlán en mente, realizado hoy en la capital guatemalteca, y donde convergieron expertos en el tema ambiental, científico y pobladores de la cuenca del lago de Atitlán, Sololá. La estrategia busca integrar, gestionar y solucionar el ingreso de aguas residuales al estanque por medio de la creación de plantas de tratamiento de aguas residuales que permita la eliminación de nitrógeno y fósforo en estas y su reutilización en la agricultura. El lago de Atitlán atraviesa un rápido proceso de degradación como resultado de la continua descarga de aguas negras o no tratadas generadas por no menos de 330 mil pobladores de la cuenca, siendo esta una amenaza para la salud de los habitantes y la estabilidad social y económica de la región. Ahora se tienen más de 7 mil casos de diarrea en un departamento donde la desnutrición crónica es una de las más altas. Señores comunitarios, es un compromiso de doble vía, de ustedes hacia el gobierno y de gobierno hacia ustedes. Y los expertos que nos vinieron a dejar grandes lecciones son los que van a apoyar para que se realice un cambio. Este proyecto de recuperación del lago fue diseñado y planificado para una vida útil de 25 años promedio, condicionado principalmente al crecimiento demográfico y a los caudales de las aguas residuales relacionados con este aumento. En conclusión, el sistema busca eliminar por completo el ingreso de las aguas residuales antes del 2020, con el objetivo de implementar un sistema integral que canalice las aguas negras o no tratadas de las comunidades cercanas a la cuenca y los conduzca fuera de esta, para ser tratada y aprovechada en la generación de energía hidroeléctrica, venta de agua rica en nutrientes para el riego y venta de bonos de carbono. Para ello se necesitan los esfuerzos de todos los sectores y evitar que el lago de Atitlán, el más hermoso del mundo, desaparezca, expresó la organización de Amigos del Lago de Atitlán. Para DCAT me informó Noé Pérez.